¡Ya de las 6 de la mañana! ¡Ah! ¡Me van a ir! ¡Me van a ir! ¡No jodas! Yo llevo aquí a las 8 de la noche ayer con mi esposa embarazada y con un litro de gasolina. ¡No jodas! Tanto petróleo, tanta riqueza que hay en Venezuela, no nos merecemos un país como lo tenemos hoy en día, deteriorado por culpa de los que están en el régimen, en el poder. Venezuela está en este momento viviendo lo que era su principal pesadilla, y era asistir al fin de su era petrolera. Venezuela has the world's largest proven oil reserves, and yet the country has completely run out of gasoline. After nearly two decades of epic mismanagement, the socialist government no longer has the capacity to extract oil from the ground or to refine it into usable form. The shortages have paralyzed the economy. Travel within the country has become prohibitively expensive. Farmers can barely afford to bring their crops to the cities. Meanwhile, price restrictions have given rise to a vibrant black market. Andres, a public bus operator in Caracas, is given special access to fill up his tank because he provides an essential city service. But earning the equivalent of under $200 a month, he's struggling to make ends meet. Bus operators in his position often prefer to keep their bus parked and extract gas from the tank to resell on the black market for about $8 per gallon. To put that into perspective, the average Venezuelan individual subsists on less than $5 per day. Mira, los que trabajan con autobuses de gasolina prefieren tener el autobús parado para echar gasolina y revender la gasolina. Así, con el dinero que ganan, van metiéndole plática al autobús. Siete puestos para Puente Baloa, la California dormiste, los caminos Miranda, Petare, Puente Baloa. Este autobús es de gasoil y gasta diario, vamos a 60 litros, 65 litros diario. Pero bueno, uno siempre tiene que hacer ahorita una gran cola para echar gasoil. Incluso nos piden, los mismos guardias de la bomba nos piden un billetico más para que nos llenen el tanque como es debido, porque con 40 litros que da el gobierno no es suficiente. Uno tiene que estar trabajando para arriba y para abajo, dar vueltas a la Gran Caracas cada rato para uno poderse llevar algo, para que el carro produzca lo que tiene que producir, algo para mantenerse. La gente se queja mucho del pasaje, pero no de los gastos que tiene uno. El pasajero piensa que porque el pasaje está a 50 bolívares y él piensa que el carro no tiene más gastos. Más o menos la semana pasada se le gastaron $600 en caucho. ¿Cuándo yo recupero eso a 50 bolívares de pasaje? Una manguera, una simple manguera, un pedacito de manguera, como a decirlo, como de agua, son $20. El carro diario máximo te puede dar $45. Serían 20 para mí, 20 para la dueña del carro y 5 para el colector, para decirlo así. ¿Cuándo recupero yo los $600 o cuándo recuperan los $600 del carro, de los cauchos? The little gas that is still available comes via periodic shipments from Iran, but the Venezuelan government barely charges for that gasoline. Instead, it rations it through a quota system, so filling up your tank can mean waiting in line for days. David used to be a car mechanic, but now he charges clients for the time spent waiting in lines at subsidized gas stations in order to fill up their tanks with cheaper fuel. Tengamos en cuenta que mi negocio no es vender la gasolina, ¿no? Pero de alguna manera sí es satisfacer las necesidades de mis clientes a nivel de trabajo. Tengo bastantes personas que les hago el servicio de mecánica a los vehículos, que son personas ya en entradas edades, de los cuales no pueden estar haciendo una cola ni de 8 horas, ni de 2 días, ni de 3 días, ni de 1 semana. Yo soy el que voy a sacrificar mi tiempo, mi espacio, o 2 y 3 días de cola. Evidentemente después no la iba a colocar al precio, porque todos debemos ganar. Primero, ya es horroroso el tema de ir y echar gasolina, y después lo que tienes que hacer para poderla retirar, para igual colocársela a otro vehículo.
triste que tengamos un país con tanta riqueza y a la vez no tengamos ahora nada. Ni siquiera el mismo combustible que veníamos a producir en masa. Y ahora tengamos que estarlo importando. Before 2003, Venezuela's state-owned oil company, known as PDVSA, worked closely with foreign multinationals and was mostly insulated from government interference. La actual administración, o los últimos 20, 25 años de gobierno, se encargaron de destruir lo poco que se había sembrado el petróleo. Porque ¿qué era la siembra del petróleo? La economía no petrolera. Y bueno, a través del proceso de apropiaciones, de controles, de sobrecontroles de la economía, etcétera, lo que hicieron fue que estrangularon y eliminaron a la economía no petrolera. No solamente conforme con eso, también destruyeron la economía petrolera. PDVSA llegó a tener más de 20 refinerías en el mundo, 6 en Venezuela, pero teníamos en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos éramos dueños de Citgo. Citgo llegó a tener 7, 8 grandes refinerías en los Estados Unidos, llegó a tener oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, llegó a tener 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, llegamos a tener 36 terminales. De hecho, llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más importante del mundo, que era el de los Estados Unidos. Éramos capaces de llevar nuestro petróleo desde nuestro subsuelo hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, oleoductos venezolanos, tanqueros y supertanqueros venezolanos, refinerías venezolanas de aquí o allá. Habíamos creado una cosa gigantesca, pero en ese momento se produjo un costoso accidente histórico en Venezuela. Ganó Chávez las elecciones. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela? Lo juro. Hugo Chávez became the president of Venezuela in 1999, and up until his death from cancer in 2013, he would enact a policy agenda that he dubbed socialism for the 21st century, turning one of the most prosperous countries in Latin America into the site of a humanitarian crisis. Chávez rewrote the constitution, clamped down on freedom of the press, nationalized over 1,000 private companies, and destroyed the national currency through hyperinflation. When Chávez attempted to seize control of PDVSA in 2002, the employees staged a massive strike. So Chávez fired 18,000 state oil workers, including 80% of its top engineers. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. ¡Afuera! Offside. Señor Juan Fernández está despedido de Petróleos de Venezuela. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlo. No tengo ningún problema. Despidió 20.000 trabajadores de PDVSA. Cada uno de ellos en promedio tenía 15 años trabajando para la industria. De manera que lanzó al cesto de la basura 300.000 años de experiencia y conocimiento. Eso se dice fácil, pero el impacto fue brutal. En vez de estar produciendo 5 o 6 millones de barriles diarios, que es lo que deberíamos estar produciendo en Venezuela, el último informe mensual de la OPEP ubica nuestra producción, en base a fuentes secundarias, en 339.000 barriles por día. Hoy en día, después de tener una importancia gigantesca en el mundo petrolero, hoy en día somos un productor marginal y un exportador insignificante de petróleo. Yo pienso que dentro de poco se va a formar algún problema, va a haber protesta o algo, porque mire, si no llega a haber gasoil, ¿cómo va a estar comida en la calle? Pues no va a haber, porque el gasoil mayormente es el que mueve transporte pesado y mueven los alimentos, todo eso. Entonces, oye, la gente se va a poner, va a salir a las calles. In yet another tragic irony of a country ruined by socialism, Chávez's hand-picked successor, Venezuelan dictator Nicolás Maduro,
is now working to bring privately run foreign oil companies back into the country to revive the industry. Meanwhile, in a tragic reminder that the most valuable commodity isn't a natural resource, but the human expertise to put it to productive use, Venezuela, the country with the most oil in the world, is paralyzed because it has run out of gasoline.